On trucks and everything. And buses were very much behind because the battery was $2,000 per kilowatt hour or more. And packing a, a bus with uh, batteries was more than a million dollars. A couple of million dollars actually. Fast forward 10 years later, battery price is 10% than what it was, and it makes tons of sense. And I bet, I know that in California, the first mode of transportation to get to 100% electric will be transit buses. That's what we regulated, and that's what's happening. Uh, so we are on track, not just in California, uh, but all over the world for uh, moving to electric uh, buses, electric transit. It's not easy, uh, but it's doable. the main issue is very big upfront investment and then you save pretty quickly later and all the other drawing pains we have with uh, public transit and electric uh, buses. so we are studying this topic at uc davis for many years and let's start with this kind of the few basic options. one option, you get the bus with very big battery in it it's pretty uh, heavy but then you only need to charge it overnight how big is the battery as much as you need to drive during the day and you get a very large battery hundreds of kilowatt hours and you drive all day you arrive at night to the depot plug it in and it's ready again in the morning the other extreme is a very small battery and then you can stop when you pick up passengers for a short time and get a fast charging for a couple of minutes, usually with overhead chargers or there other options. That's the other extreme. That was much more popular when batteries were very expensive. Now we are looking for everything in between. Do we only charge overnight? usually public transit have some downtime during the day after commute hours before the afternoon commute we can also charge in the middle of the day do we only charge at the depot where the bus spend the night or do we also charge during the day somewhere else balancing all of it is uh, doable with buses because you can pick the battery size and you can match it you can match how much you spend on the battery and how much you spend on uh, the infrastructure. And this is what we are doing in the last couple of years, creating tools uh, to do it. That's only solved about, I don't know, maybe third of the issue. The, the biggest part, and that's what the discussion will be about, is how to bring the infrastructure and the funding for the infrastructure together with the funding for the buses together with the training together with the warranty and make it all work at the same time and the same place for everyone that, that's something that the academia is not, not solving and this is the thing what we will discuss here today so let's go ahead thank you muchas gracias for dar esta introducción y efectivamente que El enfrentarnos a una tecnología que todavía representa ciertas incertidumbres implica también el identificar y superar barreras en términos financieros, institucionales, operaciones y de la tecnología misma. Y en ese sentido, eh, Gerardo, Gerardo Arroyo, te quisiera preguntar cuáles son aquellas políticas detonadoras, incentivos, regulaciones que pueden ayudar a acelerar la transformación del transporte eléctrico, considerando además un reto fundamental que es el acceso a la energía. Eh, muchas gracias, Angélica. También quiero abordar un poco con esta pregunta la parte de eh, el rol que juega la cooperación internacional, particularmente desde mi eh, rol que es cooperación bilateral, pero sabiendo que hay más cooperación, digamos, presente en este en este foro. Y, y voy a empezar con ese punto de entrada que es la cooperación. Eh, y como para definir, la cooperación binacional normalmente es entre dos países. Entonces, cuando estamos hablando de ciudades, hay un elemento adicional de cómo aterrizamos esa cooperación a través del nivel federal para que llegue, digamos, al nivel subnacional, que es donde están pasando la mayor parte de las actividades eh, en cuanto a reducción de emisiones. Eh, Creo que todo está en la narrativa. No podemos directamente eh, abrir la puerta y decir, voy a entrar al espacio de electrificación del transporte público, si no lo englobo en una narrativa, digamos, más, más grande de, de un problema que los dos países quieren atender, en este caso, caso cambio climático. Eh, y creo que esa es como la forma de entrar. O sea, lo que quiero hacer es expandir el punto de entrada, no solo de electrificación del transporte público, sino la descarbonización del sector transporte, ¿no? Y si entramos con esa narrativa, creo que es ahí donde podemos encontrar, eh, digamos, maneras de, de, de llevarlo adelante. Tú ya mencionabas un poco la, las características del sector transporte, los retos, los números, ¿no? El, el sector, el segundo sector, este, con más emisiones. Hay, hay otra serie de cosas que tenemos que tener en mente. La región de Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, es de, las, de mayor crecimiento eh, de vehículos, de adquisición de vehículos particulares en los últimos 10 años y, la, y el sector transporte es el que tiene que reducir casi en dos terceras partes eh, la, las emisiones actuales para llegar a cumplir la meta de 1.5 de París. Entonces, están asociados esos, esos retos eh, y entonces creo que si entramos al sector eh, desde, desde la visión de la descarbonización del transporte, no solo la electrificación, creo, creo que eso... Eh, Digamos, abre, abre las puertas para muchas oportunidades. Eh, a mí me gustaría platicarles un poquito de la, de la cooperación que tenemos específicamente, y Angélica, tú me mencionas cuando ya estoy llegando algún tiempo para hacer alguna pausa. Eh, nuestra cooperación que estamos implementando toma en cuenta esto que acabo de decir, que no es solo un punto de entrada, sino una narrativa más, más abierta, y estamos siguiendo, como seguro muchos de ustedes lo están haciendo también, bajo el, el, el marco del. Avoid, shift, improve. Eh, en, en español, eh, es eh, evitar, cambiar y mejorar la, la, la traducción. El, el doctor Gil se refería, digamos, a esa gama, desde eh, estar caminando hasta estar, digamos, en, en, en vehículos electrificados. Creo que esa es la gama que nosotros también eh, queremos estar. Abordando de, de, desde nuestra cooperación el, y, y nada más para recordar el evitar es no tomar los viajes motorizados, se pueden ser eh, o, o evitar aquellos viajes que son innecesarios. El cambiar es el cambiar el modo de transporte, digamos caminar o, o, o andar en bicicleta y el mejorar ahí es donde entramos en la parte de electrificación, eh, es mejorar a través de tecnologías o me, mejorar a través de renovación de flotas, etcétera. Ese, ese, digamos, es el punto de entrada con el que estamos nosotros teniendo cooperación ya a nivel subnacional, como lo mencionaba antes, eh, con cinco ciudades y me da gusto ver que por lo menos dos están aquí, la Ciudad de México, Mérida también lo, lo vi presente por acá, en donde estamos, eh, digamos, acompañando. A la, a, a, al cumplimiento de sus propias iniciativas, de sus propias metas, que también están alineadas, digamos, a, a las metas a nivel nacional de reducción de emisiones, eh, pero teniendo, digamos, toda esta gama de, de, de posibilidades. Me voy a parar aquí un poquito, este, quisiera hablar un poco también de la parte de financiamiento, pero no sé si eso lo hacemos en un, eh, o, o me sigo, perfecto. Entonces, ¿cómo, cómo llegamos a implementar? Creo que la pregunta fundamental es cómo podemos llegar a, a acercar eh, y apalancar recursos que ya están allá afuera para incidir en estos eh, tipos de proyectos específicos que que pueden ir en re, regreso a la gama desde eh, planeación de, de, de espacios y calles enteras más seguras para incentivar el, el, que la gente camine o la creación de, de ciclopistas eh, o incentivar mejoras en el transporte público muchas veces es la barrera de no se puede financiar o cómo llego a, a conseguir la, la infraestructura, de dónde saco esas inversiones. Y creo que se puede dividir en dos, en dos eh, grandes grupos. Uno es identificar qué es lo que necesita, dónde necesito redirigir ese recurso. Y lo, la otra pregunta es de dónde sale ese recurso, ¿no? ¿A, a quién le toco la puerta para, para eh, apalancar, digamos, eh, ese recurso que puede estar allá arriba. Eh, entonces, en la, en la primera me va a enfocar un poquito de, de dónde poner el recurso. Nosotros como cooperación bilateral, USAID es justo una de las eh, digamos puertas que pueden ser accesibles para, para eh, la colaboración con los estados y las ciudades. Haciendo estudios de factibilidad, eh, por ejemplo, en, en el white paper que, que nos presentaba el doctor Gil también a, hablan sobre eh, cómo sabemos cuáles son las rutas adecuadas para electrificación y cuáles no, cuáles tienen, digamos, eh, la, la suficiente demanda, eh, las suficientes características planas o los puntos de recarga. Entonces, ese tipo de estudios y factibilidad técnica creo que es una de las cosas que nosotros podemos ofrecer a través de asistencia técnica o, o simplemente a, a acercar otro tipo de información eh, o, o de metodologías como el costo total de la propiedad de una eh, flotilla. Eh, eléctrica versus una flotilla eh, de motor de combustión interna, de gas o, o, o diésel. Eh, el punto es cómo acercamos la información para incidir en la toma de decisiones, ya sea pública o privada, no pública, en, en, política pública o privada, en dónde están poniéndose las inversiones y cómo catalizamos esas inversiones. Y, y cierro nada más como de dónde lo traemos. Hay mucho recurso allá afuera. El, el, el problema es cómo lo redirigimos hacia este tipo de iniciativas. Y hay desde incentivos hasta hasta eh, maneras más coercitivas de, de poder hacerlo, tasas de intereses más bajas para, para eh, flotillas de, de eléctricas o incluso para, para autos privados. Este, eh, Impuestos ¿no? que se pueden poner a los motores de combustión interna, como ya está pasando en algunos lugares, incluyendo en California. Eh, digamos, ¿cómo podemos ir cambiando esa percepción de riesgo que todavía existe eh, para que un comprador se anime a, 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 a comprar un, un vehículo privado eléctrico, pero también un, un, que un gobierno pueda in, invertir con mucha más eh, seguridad? En, en flotillas para la reconversión de todo su, su transporte público eh, eso claro se puede vincular con, con partes comerciales, etcétera, y cerraría un poco nada más con esas, con esas dos perspectivas, hay, hay muchos ejemplos que están pasando ahorita en Estados Unidos que a través de USAID podríamos eh, explorar la, la, eh, la conexión eh, con dos grandes cosas que están pasando en la política eh, de Estados Unidos que es el Infl la Inflation Reduction Act eh, y la ley eh, bipartidista de infraestructura, que son las dos grandes iniciativas. Hay 370 mil eh, millones de dólares eh, que están eh, poniéndose a disponibilidad para inversiones públicas y privadas, para básicamente reestructurar toda la infraestructura en Estados Unidos para cargadores, eh, para, para eh, estaciones de, de carga. Eh, es, es, se está reconfigurando toda la... Eh, política pública de Estados Unidos para incidir en, en, en este tipo de cosas y a través de los diálogos que ya se tienen con México, los, los, el, el High Level Economic Dialogue, eh, digamos, el, el, las reuniones trilaterales que ya existen en México, Canadá, Estados Unidos, hay estos canales para acceder, digamos, a, a este tipo de, de colaboración de incentivos. Lo cierro aquí. Este, Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Gerardo. Nos pone sobre la mesa la importancia de ver la electromovilidad como una de las estrategias de descarbonización del sector y al mismo tiempo abrir la puerta a tener una canasta completa de opciones que nos ayuden a descarbonizar. Y sobre tu último punto, voy a, voy a retomar justamente para darle la bienvenida eh, a nuestra otra integrante del panel, Diana Guzmán. Eh, sobre esa necesidad de generar unos grandes incentivos e instrumentos también a nivel nacional que se reconfiguren varias de las políticas que nos permitan llegar a las metas que, que se están teniendo. El gobierno mexicano recientemente en la Estrategia Nacional de Electromovilidad se planteó que el 50% de los vehículos eléctricos eh, e híbridos, la venta de ligeros y pesados fuera para el 2030 en un 50% y para 2050 el 100% de los vehículos fueran eléctricos. Considerando esas metas, eh, eh, Sandra, ¿qué políticas públicas y normativas se están considerando como necesarias para promover el transporte público cero emisiones? Muchas gracias. Eh, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradecemos desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la invitación a este panel y, bueno, un, un placer estar con los colegas en el panel. Eh, comentarte eh, para los que no saben que desde hace ya varios años estamos impulsando desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. En muchos países en América Latina ya las han sacado Panamá, Chile, Colombia y pues México eh, se ha sacado un poco atrás. Creemos que este es un documento importante el cual como bien comentabas Angie tiene metas al 2030, al 2040 y al 2050. Y eh, eso se enlaza un poco con lo que platicaban el día de ayer, ¿no? de de que estamos produciendo vehículos, pero que los vehículos que producimos se van al exterior, no, no, no nos van a servir para cumplir nuestro compromiso al interior del país. Y ese es el porqué de esta Estrategia Nacional de, de Movilidad Eléctrica, que lo que quiere es que volteemos a ver también al interior de nuestro país para nuestro cumplimiento de metas climáticas. Como también comentabas ahorita, Angie, las metas aumentaron del 22% al 35% y eh, comentarles que eh, para el componente de transporte, eh, trae una, un peso muy fuerte para el aumento al 35%, es decir, estamos esperando que realmente la electromovilidad suceda muy rápido porque el aumento de la meta eh, tiene que ver también con esta electromovilidad en México. Y entonces, eh, lo que estamos tratando de hacer es, a través de esta Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, dar el mensaje hacia afuera para los inversores y para aquellas eh, cooperaciones que estén interesadas en apoyar que estamos eh, moviéndonos hacia la movilidad eléctrica, que México no se queda atrás. Y con mucho orgullo les puedo decir que hay muchísimos estados, como el ejemplo de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Yucatán, este, como ustedes seguramente ya han estado escuchando, que están haciendo grandes cosas en movilidad eléctrica. Este documento cuenta de cuatro ejes estratégicos, eh, que es el, el transporte público, el transporte de carga el transporte privado y el microtransporte o el transporte que puede ser como triciclos eléctricos, bicicletas eléctrica, eléctricas. Pero eh, tenemos especial énfasis en el transporte público. Ayer también se hablaba de democratizar la tecnología y es una manera en la que desde el gobierno pensamos que para aquellos que no, eh, los vehículos eléctricos todavía son muy caros y poco asequibles para los mexicanos. Eh, creemos que una manera de democratizar la tecnología y hacerla llegar a todos es a través de transporte público. Eh, eh, ya tenemos ejemplos también en ciudades donde ya se tiene transporte público, el caso, el caso de la Ciudad de México, los trolebuses, pero también la línea 3 que hace poquito en Metrobús ya se hizo totalmente eléctrica. Eh, entonces, creemos que México, a pesar de todo, eh, seguirá avanzando. si sí requerimos incentivos. Ahorita uno de los incentivos más grandes que se tiene es el de cero aranceles. Pero este de cero aranceles termina el año que viene. Entonces, es importante que los estados que quieran impulsar la movilidad eléctrica se apuren si van a traer vehículos del exterior para que se puedan ahorrar el tema de los aranceles. Entonces, bueno, eh, tenemos que trabajar también de la mano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder ver de qué manera podríamos aumentar los incentivos, a lo mejor en el IVA, a lo mejor en, en algún tipo de impuesto que no se cobre, más allá de, de que les dan permiso de utilizar el segundo el piso del, del, del periférico gratis, creemos que tiene que haber más incentivos. Es complicado que lleguemos a tener incentivos como los que se tienen en Estados Unidos para vehículos eh, privados, eh, porque en México, pues, eh, tenemos finanzas diferentes y tenemos también necesidades diferentes como, como país, pero sin en lugar a dudas nos estamos moviendo hacia la movilidad eléctrica. Entonces, hasta aquí le dejo. Muchas gracias, Diana. Pues, sin duda el marco nacional es fundamental para poder avanzar y su vinculación con lo que va pasando en los territorios. Y justamente aquí le quiero dar la palabra a Rodrigo, subsecretario de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Rodrigo, tú te enfrentas todos los días a implementar en el territorio. Tienes que enfrentar grandes desafíos hacia una movilidad cero emisiones en términos de las tecnologías, de cómo innovamos en la operación para estas nuevas tecnologías, cómo atendemos las diferentes barreras financieras que sabemos que, que, que están existentes y al mismo tiempo realmente seguir prestando un servicio que permita conectar a las personas con las oportunidades. En ese sentido y desde esa perspectiva local, ¿cuáles son? Eh, esos incentivos, esos instrumentos, esas normativas que pueden ayudar a, a dar el salto y también si una de las posibilidades para poder financiar este tipo de sistemas pues son los bonos de carbón, todo el mercado de carbón. Hola, eh, muy buenas tardes. Eh, primero, antes que hablar de incentivos, creo que tenemos que tener claro que bajar en... Uno, electromovilidad creo que es un medio, no un fin. Nuestro objetivo como política de movilidad es primero que nada dar un buen servicio, abatir desigualdades, dignificar viajes y sí, también bajar emisiones. Es una es un componente más. Si tengo en consideración el contexto de la Ciudad de México, creo que hay tres noticias, dos buenas y una mala. La primera noticia buena es que tenemos un buen reparto modal. Dos tercios de los viajes que se hacen en la Ciudad de México, viajes motorizados, se hacen en transporte público. Y la segunda noticia buena es que de esos dos tercios, alrededor de un 30% más o menos ya se hacen en modo cero emisiones, transportes eléctricos. En gran medida porque tenemos una red de metro que mueve, bueno, está completamente funcionando, 5 millones de personas diarios. Y a eso se le suma una red de trolebuses, un tren ligero, dos cablebuses, etcétera. ¿Cuál es la noticia mala? Que tenemos un 70% de viajes que se hacen en modos, podríamos llamar contaminantes, y que la gran mayoría de esos viajes se hacen en microbuses operados por operadores individuales, lo que se llama el hombre camión. Con hombre camión es imposible hacer una transición eléctrica. Primero tenemos que hacer una transición organizacional que nos permita dar el salto después a inversiones más grandes, a tecnologías un poquito más complejas, ¿sí? orientadas a las cero emisiones. Es decir, nos vamos a demorar un poco. Hasta esta situación de rezago. Y cuando hablo de rezago, quiero hablar de una ciudad que cuya flota tiene o tenía una antigüedad promedio de 18 años. Entonces, cuando tengo 18 años, tengo que primero nivelar hacia arriba, bajar emisiones. ¿No? A lo mejor no es cero emisiones, sino reducir emisiones primero. Mejorar la flota. Y elegir aquellos puntos, aquellos lugares específicos donde puedo hacer las mejores inversiones. Y en nuestro caso, en transporte terrestre fueron dos: uno, trolebuses, y dos, buses puramente eléctricos. Voy a citar primero los trolebuses porque creo que es lo que más nos, nos enorgullece. Cuando nosotros el 2018 dijimos vamos a renovar la flota de trolebuses, lo primero que nos dijeron fue qué cosa más pasada de moda. ¿Por qué no saltan a buses eléctricos? Se están quedando en el pasado. Sí, a lo mejor nos quedamos en el pasado, a lo mejor somos nostálgicos, pero ¿saben qué? Si teníamos una red de 500 kilómetros de trolebuses, teníamos las subestaciones, teníamos los cables, lo lógico era renovar rápidamente. Y eso nos ha permitido fácilmente tener hoy 442 trolebuses nuevos circulando. Buses cero emisiones. Igual de cero emisiones, creo que están en Santiago o en Bogotá, pero parece que nadie los cuenta. Para hacer esa transición a los buses eléctricos, a trolebuses, perdón, ¿qué necesitamos? Primero que nada, entender cómo estaba el mercado. Es un mercado raro. Es un mercado que los fabricantes son chinos o están en Euro, Europa del Este, no son los fabricantes tradicionales. Entonces, primero que tenemos que hacer un sondeo de mercado. Es importante conocer qué es lo que se fabrica para saber qué podemos pedir. Segundo, tener un, un anexo técnico riguroso. Los últimos trolebuses que se compraron acá fueron en el año 97. Y los trolebuses fortunadamente cambiaron. Y eso nos permitió tener trolebuses modernos que funcionan descolgados incluso. Tienen 70 kilómetros de autonomía. Esto nos permitió rápidamente recuperar líneas, crear nuevas líneas y renovar completamente la flota. Tenemos una meta de 500 trolebuses al año 2024 y la vamos a cumplir con creces. A la mitad del costo que lo hubiéramos hecho con buses eléctricos tradicionales. Todos los trolebuses... La respuesta a todas las ciudades, por supuesto que no. Fueron la respuesta específica para una ciudad específica como esta que tenía las subestaciones, tenía las catenarias. Si no las hubiéramos tenido, hubiéramos ido por buses puramente eléctricos. Y eso es lo que hicimos en el caso de Metrobus. Y esos lugares donde no teníamos, efectivamente, nos vimos con buses puramente eléctricos. Ya tenemos 60 buses articulados en la línea 3 y vamos a tener otros 49 en la línea 4 este año. ¿Cuáles fueron los desafíos? Acá súper importante hacer lo mismo. Primero que nada, sondeos de mercado, ¿qué podemos pedir? Segundo, pilotos. Esto fue súper importante hacer pilotos porque una cosa es lo que son los buses en China, otra es en Santiago, otra en Bogotá y otra lo que hacen acá. Tuvimos 10 buses circulando. Obtuvimos un montón de información. Esa información, que nos dijo? Que el rendimiento era mucho mejor en San, acá en la Ciudad de México. Por lo tanto, pudimos comprar buses con baterías más pequeñas. Un gran ahorro. Segundo, un anexo técnico robusto, financiado por cooperación internacional. Eso acá yo nunca voy a dejar de agradecer a la cooperación internacional que nos cooperó con anexos técnicos. El anexo técnico de trolebuses lo hizo UNOPS. El anexo técnico que hizo los buses eléctricos articulados fue gracias a la colaboración de C40. Con bueno, esos técnicos robustos pudimos hacer una licitación competitiva. Y acá viene el tema del financiamiento. El tema del financiamiento es clave. Y esa es la gran piedra de tope que tenemos porque la movilidad eléctrica sigue siendo cara. La operación es barata, pero el costo de capital es elevado. El financiamiento, acá la ciudad se va por aquel financiamiento que es más conveniente. Punto. Si es verde o no, nos da lo mismo. Y acá fue banca privada. Y esto quiero ser muy claro porque acá nos han llegado un montón de ofertas de bonos verdes, bonos de todos los colores. Pero hasta el día de hoy no ha habido nada más competitivo que la banca privada. Y eso es algo que hay que pensar muy seriamente. Cuando nos ofrecen bonos de carbono, todo eso, lo primero que tengo que decir: a ver, ¿es más conveniente para mi billetera sí o no? La banca privada, cuando me quiere financiar, lo que me pide es: ¿es usted sujeto de crédito? ¿Me va a pagar sí o no? ¿Tiene garantías? Sí, no. Listo. Si salgo favorable, me da un crédito o una cierta tasa. Pero cuando me, me empiezo a meter en el financiamiento verde bonos verdes, me preguntan: uno, ¿es usted eh, sujeto de crédito? Sí, no. Y después, ¿y es usted verde? ¿Cuántas emisiones va a reducir? Por favor, lleneme todos estos papeles, lleneme todos estos estudios. Y al final me da una tasa más alta. Por eso no hemos tomado bonos verdes. Porque son engorrosos, porque son largos, porque son caros. Creo que el gran desafío acá es, primero que nada, entrar a competir con la banca privada y ahí ofrecer financiamiento a una ciudad que ha demostrado ser responsable en sus pagos. Y por eso estamos obteniendo también buenas, buenas tasas. MetroBus es un buen ejemplo. Lo que tenemos es un buen esquema administrativo en que la prioridad de pagos es para la compra de flota. Por lo tanto, es un financiamiento muy seguro. Si podemos replicar eso, podemos tener buen financiamiento y buena accesibilidad. Para cerrar, disculpen si me alargué. Me Recomendaciones en general: encontrar los buenos nichos, aquellas rutas específicas que tienen buenas demandas, buenos estudios, hacer pilotos, aprender y a partir de hecho de eso, ciudades como las nuestras elegir dónde invertimos primero, evitar el electrofetichismo, es decir, electrifiquemos todo, no, elijamos, probemos bien. Y de ahí vamos creciendo de a poco. Eso nos va a permitir crecer seguros y bien. Gracias. Gracias, Rodrigo. Nos pone sobre la mesa la importancia de tener muy claros los objetivos de política social, los objetivos de política ambiental, el entender, comprender y adaptar para entonces entrar en el juego de la tecnología y eh, las diferentes eh, perspectivas que podemos tener, identificar o generar para instrumentos de financiamiento. Y hablando de financiamiento, y donde están una de las principales barreras, Abel, tú llevas múltiples años estudiando cómo mejorar los sistemas, eh, los modelos de gestión de la operación de transporte, cómo saltar todas estas barreras del hombre camión a sistemas organizados de transporte, cómo financiar estos modelos y que además, por supuesto, sean eh, sostenibles ambientalmente, financieramente y que cumplan su propósito. De, 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 de realmente movilizar las oportunidades a las personas. Entonces, a partir de la experiencia que tienes tú, que tiene el Banco Mundial con las diferentes ciudades, ¿dónde, está, dónde se pueden dar los saltos? ¿Qué neces ¿Dónde necesitamos avanzar? ¿Dónde estás viendo las perspectivas? ¿Qué casos es interesante conocer, estudiar y aprender? Gracias, gracias por la invitación. Eh, y creo que eh, Rodrigo ha... A ha dado una clase de, de lo que hay que hacer en temas de, de, de financiamiento, le ha dado al clavo. ¿no? Creo que eh, el gran reto que tenemos, al menos en las ciudades eh, mexicanas, más allá de lo que estamos viendo en Monterrey, Guadalajara, eh, Ciudad de México, en parte, por ejemplo, en Mérida, es eh, las ciudades en México, el, 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 la mayor parte del transporte público es concesionado. En muchos casos, sobre todo cuando uno mira la República, la parte del Sur, tenemos casi en su gran mayoría eh, concesiones individuales, hombre camión, lo que se conoce. Después, en el centro, empezamos a ver ya una un avance en la profesionalización importante, Puebla, Querétaro, eh, Hidalgo, eh, algunos esfuerzos ahí en, en, en Acapulco, San Luis Potosí, Aguascalientes, eh, y, e incluso con con son casos bien interesantes de empresas eh, muy fuertes en, en una gobernanza corporativa como las empresas que dan servicios de transporte interurbano como ADO Flecha Amarilla y demás invirtiendo en transporte público lo vemos en Querétaro por ejemplo eh, en el en el norte eh, eh, otra realidad más empres, empresarizado pero lo que el el, el el reto es que con estas concesiones eh, individuales o un poco ya más corporatizadas, la realidad es que el transporte público sigue siendo para la banca comercial, para la banca de desarrollo, una actividad que es riesgosa. Son, son proyectos, cuando uno piensa y dice Metrobús, como dice eh, Rodrigo, vamos a invertir, eh, vamos a traer, no sé, eh, eh, 100 vehículos eh, eh, articulados, eléctricos, uno, uno multiplica y dice, son varios cientos de millones de, de pesos de inversión, pareciera una inversión grande, pero cuando uno habla y ve lo que, lo, que, lo que representa esa inversión para un banco comercial de presencia internacional, la verdad es que no son tan, inversiones tan grandes, pero son riesgosas. Y ahí es el problema, ¿Por qué? porque el, el ingreso del transportista, del operador, para poder pagar estas inversiones que generalmente todas las, eh, lo que tiene que ver con vehículos de tecnologías limpias, ya lo han dicho, tienen un alto eh, costo de capital inicial, pues los bancos dicen, eh, ¿cuál es tu fuente de pago? Pues la tarifa, ¿no? 99.9% de los ingresos depende de la tarifa. Por ahí, publicidad, que le pegan calcomanías, que bueno, es, es otro tema, ¿no? Pero en realidad no hay un ingreso. Fijo más y constante más que el, la, el tema de la demanda del pasajero, ¿no? Eh, pues simplemente no pasan los análisis de, de riesgo crediticio. Más allá cuando vemos que hay, lo decía Rodrigo, el hombre camión, pues menos, no tienen un historial crediticio, ¿no? Y lo que tienen como patrimonio para poder apalancar es una concesión o un autobús que tiene 18 años de vida útil, ya, ya perdió su vida útil. Entonces, esto lo hace complicado. ¿Cuál es el mensaje y la experiencia que hemos visto? Necesitamos que las ciudades pongan piel en el juego, que sean responsables de la política pública de movilidad, que ellos definen el estándar que necesitan para su ciudad, basado en lo que dice Rodrigo, en un análisis real de decir, no vamos a, no vamos a ir a cero emisiones, no todas las ciudades pueden llegar a cero emisiones. Lo que necesitamos es reducir emisiones. Y a veces tenemos que empezar por una cuestión muy básica, que es, tenemos un gran reparto modal, sobre todo cuando uno mira el mapa de México, centro y sureste, más del 60% de los viajes se hacen en transporte público. Bueno, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para mantener esos viajes en transporte público? Y la respuesta es que hemos hecho muy poco o lo que hemos hecho resulta eh, en una intervención que lo que hace es que maximiza el, 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 el tratar de tener en un mismo autobús muchas, muchos pasajeros ¿sí? y que le pega a la conveniencia de viaje con tal de cerrar un modelo financiero que sea creíble para las bancas de desarrollo, las bancas comerciales para poder prestar. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el viaje en transporte público más y más doloroso. Y ahí es en donde tenemos que jugar y decir. Todo en vehículos eléctricos o podemos meter Euro 5 eh, de, con, con diésel de ultra, eh, eh, ultra bajo en, 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 en emisiones, ¿no? Lo podemos hacer y, y, y metemos más autobuses para mejorar la frecuencia. Bueno, eso nos va a dar un impacto seguramente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cada vez más? Ciudades con el deseo de participar e, en invertir en transporte público. ¿Cuáles son esos instrumentos que tienen? Bueno, lo ha dicho Rodrigo: es la ciudad directamente poniendo el financiamiento que se necesita para la compra de autobuses. Tienen empresas públicas o tienen un mecanismo como un fideicomiso que maneja todos los ingresos del Metrobús, que prioriza eh, el pago de los créditos. Pero, ya no, pero no es un fideicomiso cualquiera, es un fideicomiso que tiene más de 15 años en operación. En mediante el cual jamás se ha caído en un default. Eso los bancos lo ven bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar con las ciudades para que pongan ese recurso. Número dos, garantías. Todo el mundo le tiene miedo a las garantías. Ponle una garantía parcial, ¿no? Soberana para que la banca de desarrollo, la banca comercial pueda entrar con tasas de financiamiento más adecuadas. Yo creo que mecanismos hay, soluciones hay. Creo que los ejemplos, eh, bien lo comenta eh, eh, Rodrigo, lo, lo, lo vemos en la Ciudad de México, Monterrey también con una adquisición, eh, un proceso de adquisición de buses eléctricos que está caminando, en donde se garantiza el pago al proveedor que va a poner la flota. Guadalajara es exactamente lo mismo. Si creemos que el modelo de concesión, en donde el privado va a poner todo el riesgo, todo el capital de riesgo, para poder cambiar una flota, eso no va a ocurrir, no lo va a comprar ningún banco, ¿no? Infelizmente y para terminar, la pandemia hizo que todas estas estructuras que apenas eran bancables hoy ya no lo sean, ¿no? Entonces aquí paro, gracias. Muchas gracias, Abel. Pues yo quisiera regresar con Jill. Ya nos quedan unos pocos minutos para cerrar el panel. Justamente para retomar la pregunta inicial que tú hacías, es: ahí hay una oportunidad, hay una tecnología, hay unos procesos que nos pueden ayudar a la descarbonización, y al mismo tiempo hay todavía muchos retos importantes de organización, de inversión, de priorización, de planeación, y muchas oportunidades eh, también con los procesos que ya se están dando en las ciudades. Entonces, ¿qué, qué nos dejas de este, de este panel, Gil? Eh, y en particular, frente a los retos que nos están planteando. ciudad. Yeah. Thank you. So I'm glad that what I was thinking to close with actually matched very well with what our panelists here were presenting. I will try to have in a two minutes kind of a roadmap for transit electrification. We have high risk and a lot of knowledge gaps. On the other end, we know, uh, that some of the buses, the oldest one, are the one we want to uh, get rid of first. We have Euro four buses around here. We have old diesels, but probably that's not the best way to start. We need to start with a success story. We need to start with we don't like it, but the lowest hanging fruits. In Mexico City, we're starting with route three and seven, because that will be the best way to start to learn to improve. And to close these gaps of risk and knowledge. And one way to do it is to try and to start with these ones that are the best way to do. The other way to do it, which the people here and also ICCT and others are doing, is to learn from each other. Learn from each other can help us skip some of these pitfalls. I really like reading all of these best practices uh, documents, but as important is the worst practices documents. And these are, no one ever published them, but you can learn. For example, by bringing the drivers from one place to another to talk to each other. When you move to your first electric bus, what you needed to change, the technicians, the low level managers, all the way to the high level managers can talk and learn from each other because the best way to close this. Uncertainty and risk is by closing this un, this knowledge gaps, trying, starting from the easier one, learning from each other, and then rolling to the next one and the next one till we get to a, a hundred percent. I hope that you're not <laughs> too worried that I'm saying it. That's the final goal. Uh, but in order to get there, we should learn from each other and start with the one that we can demonstrate and learn from the best. Which is what we are already doing, we just need to do more of it. And I think that I will stop here. Thank you. Bueno, pues con este, esta reflexión final de Gil, agradecemos muchísimo a todos su atención y eh, el escucharnos. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por compartir de manera tan generosa su conocimiento y experiencia.